La Dirección de Seguridad Pública Municipal en la capital aplicó durante el fin de semana 15 multas a los automovilistas que violaron el reglamento de tránsito. Así lo informó el director del área, Leobardo Aguilar Orihuela, al mencionar que las unidades se encontraban estacionadas en doble fila o en sitios no permitidos, esto en los alrededores de la Feria Nacional Potosina. Además dio a conocer que se hicieron 25 recomendaciones a ciudadanos que pretendían conducir en estado de ebriedad. Estamos privilegiando los temas de prevención, pero bueno, hay personas que dejan sus vehículos en dobles filas o en lugares donde no corresponde. Y bueno, buscamos en primera instancia conducirlos a las áreas de estacionamiento. El funcionario aclaró que las autoridades municipales no cuentan con operativo antialcohol. Únicamente se está teniendo acercamiento con la ciudadanía para que tome las medidas preventivas y evitar con ello que condujeran bajo los efectos del alcohol. Por otro lado, destacó que con el arranque de la feria hubo saldo blanco, ya que no se detectaron riñas en los alrededores. Únicamente se reportó ante la instancia un intercambio verbal entre jóvenes y con la presencia de elementos municipales se retiraron. En la edición, Adrián León, Miguel Ángel Lucio.